Los sobrevivientes de Survival, los sobrevivientes de una radio, gracias por estar con nosotros en este jueves, jueves de milagros, jueves 8 de julio del 2021. Me dice mi compañero Leo que estamos online. Gracias por estar con nosotros. Mi compañero, señor Leo Dunarte, ¿cómo estás, Leo? Muy bien, contento de estar en este jueves de milagros, algo que me encanta porque los jueves son milagrosos, ¿no? Entonces, hoy decimos jueves de milagro y mañana se cumple el milagro. Entonces, está muy bien. Gracias por estar con nosotros, Marito. Buenas tardes. Me gustó, me gustó eso de hoy es jueves de milagros y mañana se cumple. O sea, hoy se pide y mañana se cumple. Así es, pero tienen que pedirlo con mucha fe, ¿eh? O sea, tienen que sentirlo. Sí. Oye, hoy estaba platicando precisamente con alguien, con una seguidora de nosotros. Sí. Está Carmen. Carmen Barreras, a la cual le mando un abrazo. ¿La que se le perdió la cadenita? Carmen, se le perdió la cadenita. No sé si a la misma, pero pues yo creo que sí. ¿Y qué te dice? Platicando, dice que le gusta mucho el programa, que la verdad que nos felicita por el contenido que hacemos. Y la verdad, nosotros agradecemos eso. Yo le decía, no, pues muchas gracias a ti, ¿no? Claro. Por todo. Y fíjate, yo pensé que ya había llegado por el tema de Surey. Ya ves que Surey cuenta cuentos. Sí. O reflexiones. Ajá. Pero no. Dice que llegó a través de un amigo que nos escuchaba, pero creo que ya no, por el tema del trabajo, y que la invitó, y ahora ella ya se quedó, y bueno, y que ella va a invitar a más gente. Gracias, de verdad, muchas gracias. Eso es lo padre, eso es lo bueno. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. El chiste es que compartan, mi querido Leo. Y pues hacemos esto con mucho cariño. Oye, hablando de esto que comentas. Fíjate que ayer fueron como 3 o 4 personas que me dijeron que les gustó mucho el programa de ayer, que lo hagamos ya todos los miércoles, así tú y yo nomás. ¡Órale! Sin tema, sin nada. Y hace poquito, no sé si recuerdes que igual algo pasó, que fuimos tú y yo solos igual, y que hablamos pues prácticamente de todo y nada, como ayer, ¿no? Es decir, cuando digo eso me refiero a que no nos metimos a noticias, no nos metimos a temas específicos, pues. Y que gusta, ¿eh? Igual van 2 veces que me dicen, oye, así por lo menos todos los miércoles, por favor. Exacto. Y está padre, me gusta, qué bueno que lo dicen. Oye, pero lo bonito es eso, ganarte a la gente que le guste lo que uno hace. A mí me dijeron acá en mi casa que estaban muriéndose de risa porque nos venían escuchando, no estaban aquí en casa. Ajá. Y nos venían escuchando en el auto, eso sí. También está padre. Pero, que ¿cómo puede ser posible que no me acordaba? O no me acordara en ese momento quién era Juan Soler, oye. O sea. Sí, Vito, pues sí te pasas, mi hermano. Pero ya sabemos que eres muy distraído. ¿Cómo? Mira. ¿Dónde? Como te decía mi querido Dan Rivera, ¿cómo te decía? Simpático. Qué curioso. ¿No? Curiosito. No, qué curiosito. Qué curiosito. Y por ejemplo, Alma te dice Ángel Encarnado, ¿no? Ah, no, Mari Carmen. Mari Carmen. La que estábamos esperando, precisamente Mari Carmen, que no sé qué le pasa. Creo que tenía bronquillas ahí con su internet. Internet, pero ya le estamos esperando. Pero fallas bueno, técnicas. Fallas técnicas, mi querido Lito. Fíjate que a mí igual la computadora, no sé si te ha pasado, bueno, en la estación sí nos llegó a pasar, que cuando prendías la máquina y estabas listo para el cue y arrancar el programa, se le ocurría ponerse a actualizar. Exacto. ¿Te acuerdas? Exacto. Y hasta en que el quisiera, momento. En el momento, sí, y se pone ahí, espérate, actualizando, y tú le apagabas, le prendías, espérate, estoy actualizando, ¿no? Se linchó, y así pasó hoy con mi máquina, se linchó actualizar. Bueno, ¿sí? Pues oye, pues qué bueno que se actualizó, pero también, o sea, no lo pudo hacer antes, en otra prendida en la mañana, ¿no? Pudiese ser, exacto. O ayer, o antier, hoy decidió. Pues déjame qué ver si mala obra. Tengo aquí mensaje de Mari Carmen, porque sí, se me hizo raro. Ya, oye, hay que mandarle a hablar. Pues no hay que mandarle a hablar. Poquito, pero mientras tanto, mi hermano, oye, las redes, ¿cómo andas en las redes? Mira, a mí me encuentran en redes sociales como Leonardo de Olarte, así en Facebook, ahí van a ver mi cara, mi carota, ahí precisamente, y también me van a encontrar en Instagram como Leo de Olarte o así, Leonardo, Leo de Olarte, así me van a encontrar en Instagram, Leo de Olarte. Y en TikTok me encuentran como
Leo de Olarte. Ajá. Todo Leo de Olarte y Leonardo de Olarte, así tal cual. No hay más, no hay pierde, así es que, es más, les voy a escribir aquí para que vean, porque aquí aparece como Leonardo Daniel, pero voy a cambiar el nombre en el cual me puedo encontrar en las redes sociales, que pues ahí está, así me van a encontrar como Leo de Olarte. Ahora, les voy a decir que a nosotros nos encuentran como UNE Radio en YouTube, nos encuentran como UNE Radio en Facebook, en Instagram y en Twitter, UNE Radio, así nos encuentran, y los invitamos a que nos sigan. Además, en el canal de YouTube, ahí van a encontrar todas las entrevistas que hemos tenido y otras cosas que hemos ido a cubrir, como festivales, eventos, conciertos, obras de teatro, cumbres rojas y demás. Así es que métanse al canal de YouTube. Ahorita no ha habido mucho de eso, porque pues apenas está reactivando el tema del show, del entretenimiento. Se estaba reactivando, mi hermano. Ah, ok. Se estaba, sí. Te digo, ¿ya viste las noticias? Pues mira, sí, ya vi tercera que hay un repunte. Y repunte, sí. Para arriba, otra vez. Sí, vamos para arriba. Y mira, es algo y preocupante. Y son los chavos ahora, y ahora son los chavos, Lito, hay que decirlo. Y ahora son los chavos. Uh-huh. Hay que decirlo, ¿no? O sea, chavos de 30 para abajo son los que están recayendo. Contagiados. Son los que están contagiándose. Entonces, uh-huh. Chavos, vale, de veras, en serio, todavía no están vacunados. Por lo menos si dijeras, bueno, ya estamos vacunados y ya pasaron los 20 y tantos días después de la segunda dosis, voy de acuerdo, ¿no? Si es que recibieron de dos dosis. Pero todavía no, apenas van de los de 30 y van medio a la mitad y todavía no acaban con los de 50 a 59 y llevan la cuarta parte de los de 30 a 39. Entonces, todavía no, por favor. Yo creo que hasta octubre, si bien nos va. Mira, te voy a ser muy sincero. Y platicando con una persona, pues así en la calle, me decía él, no, yo no creo esto. La verdad, esto es parte del gobierno, todavía hasta estas alturas, y yo le dije, no, mire. Pues si no es de creer, como si fueran los reyes, ¿no? Como si exacto, fuera me dio coraje, sí. Pero te contienes, ¿no? Dices, bueno, está bien. Lo que le dije, mire, crea o no crea, algo sí es cierto y muy seguro. Me dice, ¿qué? ¿Sé que nos vamos a enfermar todos? Le digo, no, bueno, eso, esa parte. Le digo que ahora si vuelven a cerrar comercios y otra vez nos mandan a nuestras casas, digo, muchos ya no vamos a aguantar el golpe económico. Y ahí mira, haz de cuenta que le cambié el chip y se quedó así. Y eso nadie lo ve, todos, que no va a hacer nada. Y que de verdad, ponte a pensar si te cierran todo otra vez, si otra vez se paraliza la economía. Muchos no van a aguantar. Que se te haga la boca charrónito es... Claro. Es ya pues poner ya la llega final, ¿no? Sí, o sea, ahorita muchos están pues cojeando de un pie, otros están agarrando, otros están vendiendo, sí. Pero cuídate, es lo que muchas veces decimos, cuídate, o sea, si no crees, si crees o lo que tú quieras, neta, cuídate, porque mira, si sigue el repunte de contagios y malditas elecciones que estuvieron en este año, yo las hubiera retrasado, pues porque hubo, también ahí hubo contagiadero, o sea, la gente se abrazaba, se besaba, y los mismos políticos, ¡ay, arriba! Y sí, vamos a ganar, y ahorita ya pasan las elecciones, y ve, ahí están las consecuencias. Muchos dicen, ahorita ya hoy en la mañana, me enteré, ¿no?, precisamente por mi corresponsal Estrellita, me dice, oye, ¿ya te enteraste de que no va a haber público en las Olimpiadas? O sea, ya en las Olimpiadas no va a haber público. Ya lo anunciaron. Bueno, fíjate qué importante ahorita que lo estás mencionando. Y si Japón, lo comentábamos el martes que tuvimos un programa de deportes con el Jerry, lo comentábamos, sí. ¿Te acuerdas que iba a ser un evento pues sui generis por estar sucediendo en medio de una pandemia? Y ahí está, no es broma. Japón, que es un país muy cuidadoso, es un país muy culto, es un país muy avanzado, hay que decirlo. Son muy respetuosos y muy avanzados. Y están frenando. Digo, nada más no frenaron, otra vez no cancelaron, porque sí, la presión económica está muy fuerte, ¿no? Pero no va a haber audiencia. Y tú sabes que eso en un evento, mi querido Leo, pues es la lana. Exacto. Eso está, es lo que deja. Claro, y está primero las vidas, ¿no? Y ahí lo está demostrando Japón en un evento tan importante. Se va a hacer el evento, pero no va a haber gente, no va a haber público, pues, en vivo. Cosa contraria de lo que platicaba el Jerry con la Eurocopa. O sea, la final van a permitir 60,000 asistentes al estadio. Y es cuando dices, o sea, no te estás dando cuenta de que tuviste infectados en la Eurocopa más de 2,000 personas, entre personas adultas, jóvenes y pues adolescentes, porque iban de todo. Está la idiosincrasia. Exactamente. Y aún así vas a hacer una final de fútbol
de más de 60 mil personas que no sabes, con que uno vaya contagiado, no necesitas a 10, con que uno vaya contagiado y que sea asintomático con eso. Ahora, ten cuidado con la otra cepa, ¿no? Sí, está muy difícil. Pero bueno, señoras y señores, Mari Carmen Sandoval ya está con nosotros. Mi querida Mari, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Sí, muchas gracias, perdón la tardanza, pero ya saben estas cosas de que no llega la señal, que sí llega, que conéctale, que vuelve a desconectar para que vuelva, pero ya estamos aquí. Ah, te apures, qué bueno. Qué bueno, mira, te presento a Leo. Leo, Mari. Mi querido Leo, ¿cómo estás? Qué gusto verte y saludarte. Gracias, Mari, igualmente, bienvenida. Gracias. Estaba escuchando las cosas de la Eurocopa. Sí, 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 la lamentable. Eurocopa, la Eurocopa y las Olimpiadas, que es lamentable que va para atrás todo, ¿no? Digo, se van a llevar a cabo, pero sin público. Y aquí en México, que estábamos aprovechando lo que tú entrabas, Mari, para invitar a los chavos que son los que ahorita están contagiando. Uh-huh, chavos de 30 para abajo, ¿no? Ya están soltando, ya están aflojando las medidas. Entonces, pues un llamado respetuoso y con mucho cariño a los millennials, bueno, chavos, pues de 30 para abajo, hay que ponerse las pilas, porque si no, pues de nada sirve entonces todo el esfuerzo también que está haciendo el gobierno, ¿no? Vacunación y claro, todo esto. Así es. Ahora, pongan atención, porque Australia también ya cerró sus fronteras. Esa noticia salió la semana pasada. Australia cerró fronteras porque hubo una tercera ola y creo que volvieron al confinamiento. O sea, también, eso es lo más, hasta cierto punto, inconsciente de los que están haciendo ahorita torneos y que empiezan como a reactivarse, que no están viendo que otra vez el oleaje. Digo, también estamos en el tema de que tenemos que reactivarnos. Es una cosa de, ¿para dónde jalo? O sea, puedes reactivarte, pero cuídense. O sea, cuídense, no bajen la guardia, usen cubrebocas, usen gel antibacterial, desinfectense, etcétera. No fiestas, o sea, es que es muy simple ahorita. No fiestas, por favor, no lugares cerrados. Hay que evitarlo. Vi las noticias igual y si te entra como salpullido de ver los chavos, si vieron lo que pasó, ¿no? La gente de Puebla que se fue a Cancún, les hacen las pruebas, ellos van supuestamente limpios, pero llegan allá a Cancún, se encuentran con otras escuelas que estaban igual en su fiesta de fin de curso y contagiadero. Regresan, los que regresan a Puebla regresan contagiados, los que se van a Monterrey, los que vienen a México. Se hace un contagiadero, como dice Leo, no dice, no pasa nada, no sí pasa. Y con un cuate nada más que vaya contagiado, ya sirvió para contagiar a todos. Y entonces otra vez va todo para atrás, eso es lo peligroso, ¿no? No fiestas ahorita, por favor, hay que mantener la distancia, hay que seguir en casa. Bueno, si hay que salir, pues hay que salir, ni modo, con mucho cuidado, con asepsia, con el cubrebocas, no tocarse la cara, ya sabemos el procedimiento. Y no hacer ahorita nada que implique más de 4 o 5 personas en un lugar cerrado, así de fácil. Exacto. Oiga, y también, o sea, nada más, por último, yo, de verdad, gente que está en redes sociales, o más que nada los adolescentes, ¿no? O sea, ellos como que lo ven, oye, si hoy salió la noticia de que en Nueva York ya hasta hicieron un desfile y allá ya están bien. Sí, o sea, pero entiende, es allá y no estás aquí. Y van muy avanzados, Estados Unidos va muy avanzado. Sí. Entonces, por favor, hay que cuidarnos aquí todavía. Todavía muchos están dudando en vacunarse, oye. O sea, muchos de 30, 30 y tantos, no, yo no voy a vacunar, me van a meter el virus, un chip, van a controlarme, déjame ver qué más. Y dices, güey, o sea, le estás haciendo daño a tu cuerpo de otras cosas y no te quieres vacunar, pero bueno. Ya es respetable, ¿no? Cada quien igual, pero por lo pronto, pues sí, cuídense y cuiden a su gente. Mi querida Mari, no te pongas triste. Venga, Mari. No te pongas triste porque hay buenas noticias. Estamos prácticamente, platicaba ayer con Leo, le decía, oye, fíjate que con Mari vamos a tocar un tema bien interesante, bien padre, porque nos va a hablar, por supuesto, como siempre, de los números, pero cómo prepararnos para el cierre de este 2021. Dice Leo, ¿tan pronto? Sí, porque estamos a mitad de año. Estamos a mitad de año y tenemos 6 meses prácticamente para irnos preparando e ir cerrando filas, ¿no? Así es, justamente. No tenemos que esperar el 31 de diciembre para cerrar el año, ¿no? Claro. Y creemos que cerrar el año son los festejos, justamente, ¿no? Los brindis, las fiestas, pues no. Hay que ver cuál es el trabajo que tenemos que terminar
para este 2021 y cómo tenemos que prepararnos para iniciar el 2022, independientemente de la pandemia o de la no pandemia, de lo que sea, tenemos un trabajo que realizar a nivel personal. Y pues sabemos cuál es ese trabajo que tenemos que, que realizar. No, no, yo la verdad le comentaba eso a Amaro, le decía, pero pues si también no es 31, oye, pero es con la idiosincrasia que crecemos, ¿no? La neta. Así es, son paradigmas con los que vivimos y con los que venimos caminando pues desde hace mucho. Y creemos justamente que los cierres de año pues es hacer las paces con a quien no le hablabas y a darte el abrazo en Navidad y salud y pues no. Tenemos muchas cosas que realizar y pues justo hoy vamos a platicar de eso. Así que todas las personas que estén en este momento siguiéndonos, si quieren irnos mandando solamente su día y su mes de nacimiento, para poder ir sacando sus números. Fíjense que es muy, muy interesante lo que vamos a hablar el día de hoy, porque es un número personal con el que trabajamos año con año. Y cambia año con año durante un ciclo de 9 años. Por algo, los embarazos duran 9 meses. Es un ciclo. Y nosotros tenemos, en otro programa podemos platicar sobre los pináculos. Son ciclos de 9 años en donde cambia como nuestra tarea o nuestro aprendizaje o nuestro maestría, nuestro doctorado, lo que en donde estemos estacionados en la vida que tengamos que trabajar. Entonces, va a ser muy interesante porque vamos a poder saber a partir del 2021 con qué número tenemos que cerrar este trabajo, qué número sigue en el 2022, qué es número sigue 23 y así vamos a saber. ¿Y cuándo volvemos a empezar el ciclo de 9 años? Vamos de 9 en 9, Mari. Vamos de 9 en 9. Vamos de 9 en 9. Ajá. 9, 18, 27. Pues no precisamente, haz de cuenta, por ejemplo, a ver, vamos a empezar con Maro. Recuérdame tu día. 8. Ajá. Del 10 de octubre. Del 10, ajá, ok. Entonces, fíjate muy bien, mi querido Maro. Tú estás en un número 5 ahorita en el 2021. Ajá. Y fíjate, coincide con el 2021, que si sumamos el año, nos da 5. Okay. Es un año muy interesante en donde tenemos que aprender a utilizar la libertad, pero sobre todo los cambios. Hay cosas nuevas y tenemos que aprender a vivir con todas esas cosas nuevas. Es un año justamente, te digo, muy interesante que nos tocó vivir a todos pues, a nivel mundial, porque justamente el 5 fue un año. Bueno, sigue siendo un año de progreso, de movimiento y de salir de nuestra zona de confort este 2021. ¿Por qué? Porque en el 2020 como que nos acostumbramos a que, pues todo a la puerta, ¿no? Traer, que me lleven el súper a la puerta, que me traigan la comida a la puerta, todo en casa. Y entonces ya llegó un momento en que nos conectábamos y pues traíamos abajo el short y arriba la camisa, ¿no? Y hubo muchas situaciones en donde incluso un abogado estaba en un... Así seguimos, Leo y yo, ¿eh? Leo y yo y seguimos igual. Situación. Y de repente lo ven que pues estaba en paños menores de la cintura para abajo. Sí. Abogado, le dice, por favor. Ay, perdón. Entonces, este año 2021 fue justamente pues para salir de esa zona de confort para tener un movimiento diferente, porque el que estemos en casa no quiere decir
que dejemos de hacer otras cosas, que nos olvidemos de otras cosas que son importantes en nuestra vida. Y pues es un movimiento distinto, ¿no? En nuestra vida. Y justamente por eso fue un año del progreso, fue un año de expansión. En este año tienes que terminar, mi querido Maro, de alguna manera de seguir comulgando con tu libertad, con tu nueva realidad, el seguir entendiendo que hay que adaptarse, hay que adaptarnos, es una nueva adaptabilidad la que nos está tocando vivir, trabajar, y tenemos que ser flexibles. O sea, tienes que terminar de recibir que tienes que ser flexible en tu vida, en esta nueva forma de vivir, ¿no? No podemos ser tan rígidos en ciertas cosas que a lo mejor en el 2018 para atrás sí éramos como un poco más rígidos. Uh-huh. Y pues ahorita tenemos que ser flexibles por la forma en que nos está tocando vivir. Entonces, okay, pues todos nos cayó, pero a ti te cayó doble, porque tus números te dan un 5, y pues el año en el que estamos ahorita, 2021, pues cayó en 5, justamente. Por lo tanto, el 2022, mi querido Maro, te toca un número 6. No sé si me quieras compartir una imagen que te digo, le doy share screen o qué hago, a ver. Ya te puse. ¿Me ayudas mejor tú? Ya estás. Lo que pasa es que ya no conecté el WhatsApp, entonces tienes que... Ah, bueno, entonces sí, le doy share screen, espérame. Porfa, María. Déjame abrirle aquí. Déjame. Ok. Oye, ¿y 2022 también va a ser 6? Para ti. Y sí, te toca doble. Justamente. Te toca doble, mi querido Maro. Vas con el año. No sé si ya se ve la imagen. Sí, ya se ve. Sí, ya ahí está. Ah, perfecto. Sí. Bueno, aquí, como les comentaba y les estaba platicando, vivimos en un ciclo de vida numerológico de 9 años, ¿no? En este año, justamente 2021, cuando hacemos la suma, generalmente, y en lugar de que nos salga 2, a todos nos saldría 11, a los que le toque el número 2. Por eso, en lugar de 2, está el número 11, ¿no? No es que nos hayamos equivocado a la hora de escribirlo. Y si nos movemos otra vez con Maro a la parte del número 6, que es es un año de progreso, de movimiento, de salir de nuestra zona de confort que le decía, y que justamente íbamos a tener este 2021 esa influencia de ese componente, que tenemos que ser personas pues más flexibles, ¿no? No ser tan rígidos ni tan estrictos con cosas que pues ahorita no se pueden realizar por la situación. Y con el número 6, mi querido Maro, ahora en el 2022 vas a tener un año en donde vas a trabajar muchísimo en tus relaciones de familia, de amigos, de gente con la que estés en tu trabajo, verla más ahora sí como un equipo, como una familia, más que como personas, como empleados. Va a ser un año de productividad, de generación. Haz de cuenta que tenemos que visualizar este ciclo de vida numerológico de 9 años como si sembráramos un arbolito. El año 1, pues obviamente es la semillita y preparar la tierra y echarle agüita y así sucesivamente. En el año 6, pues las ramas ya crecieron de lo que sembraste. Y no solamente estamos enfocándonos en la parte económica o en el construir una casa o en el poner una empresa, sino pues también nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestro grupo de trabajo. Por lo tanto, como te decía, el año 6, pues las ramas ya crecieron, empiezan a aparecer los frutos, y pues es un año muy fértil el 2022 para ti, Maro, porque es un año tan fértil que vas a poder parir cosas, generar.
y lo que saques de ti hacia afuera tiene que ser en energía de grupo o de familia, grupo de trabajo, grupo de familia, grupo de amigos. Va a ser un año ideal para, pues, para hacer a lo mejor una sociedad. Va a ser un año en donde vas a tener que tener atención en lo que estés generando o en lo que estés desarrollando, pero todo con una energía grupal o familiar. Okay. Mi querido Lito, recuérdame tu día, por favor, y tu mes. Mi día es 22. Ajá. El mes es 7. Mes 7. Oye, nada más aquí, no sé, mi querido Marito. Sí. ¿Tú cómo viste o escuchaste, mejor dicho, lo que te comentó nuestra querida Mari Carmen? Pues como que todavía no me cae bien el 20, pero ya después le voy a pagar una terapia a Mari Carmen y ya se me quita. Ok. Oye, pero pues está bien, ¿no? O sea, el 22 te espera con muchas cosas buenas, ¿no? O sea, por lo que nos está comentando. Sí. Bueno, trabajar en equipo, tú sabes que siempre hemos trabajado en equipo, sí. ¿No? Somos incluyentes, nunca hemos sido así de... Entonces eso no me preocupa tanto, pero lo que sí me quedé pensando que decía Mari es que todo lo que siembras cosechas, aunque ya lo sabemos, y y no sé si sea mi sensación, estoy seguro que la de muchos, como que este año y el pasado, pues no nos dio tiempo de sembrar mucho, ¿no? Bueno, no nos dio tiempo, no nos dio oportunidad la pandemia, ¿no? Sí, claro. Entonces me preocupa que cosechas lo que siembras. Sí. Pero fíjate, Maro, te voy a interrumpir. Ajá. Porque siempre pensamos que el sembrar tiene que ver con la parte de la economía y no precisamente. Yo creo que a lo mejor si pones... hacer un poco de reflexión, a lo mejor sembraste muchas cosas en tu familia, en tus amigos, y pues eso también se cosecha. Ok. Eso es muy importante ver, ¿no? ¿Qué sucedió con esta pandemia dentro de tu casa? Okay. Entonces, eso sería importante reflexionarlo. ¿Qué sembraste y pues qué se va a cosechar, ¿no? Posteriormente. Entonces, son cosas que tenemos que poner atención, porque los seres humanos siempre enfocamos las siembras en frutos económicos, ¿no? Claro, sí, pero claro. No precisamente, también es nuestras relaciones, ¿no? Con la familia, con y lo espiritual, los también, amigos. ¿No? Con lo espiritual también. Okay. Muy bien. Con lo espiritual, muy eso bien. Es muy importante que pongamos atención. Por ejemplo, Lito tiene un año, en el 2021, un año 7, en donde tuvo de alguna manera, y todavía tiene, fue un año de responsabilidad, de estructura, de asumir tu propia realidad, fue un año de administración, y darle estructura a tu administración, no solo en lo económico, porque también administramos amor, administramos amistad, administramos espiritualidad. Entonces, fue y es todavía el año de la administración para Lito y de la estructura. Es un año para ver la responsabilidad de lo que vas a hacer con los frutos que vas a recoger. Pensando otra vez en el arbolito, ¿no? Supongamos que Lito sembró manzanas y dijo, híjole, pues voy a, ya tengo todo este pedido de manzanas que voy a cosechar para Sidral Mundet, por decir, perdón por el comercial. Pero no, ves que como sembraste más manzanas te van a sobrar, entonces, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré con esas manzanas? Híjole, pues se me hace que me voy a ir a alguna cadena de autoservicios y voy a ahí a distribuir otro poquito de esas manzanas que pues van a ser en beneficio de mi economía, de todo lo de los frutos, ¿no? Que voy a poder cosechar. Entonces, es muy importante que empieces a ver qué vas a hacer con los frutos
que pudiste o que vas a poder recoger el año que entra, que es el año 8. Tienes que ver cómo vas a administrar este desarrollo. O sea, este año 7, Lito, es un año que te pide que audites, pero para corregir y reestructurar. O sea, todavía puedes decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Todavía puedo corregir aquí si por alguna razón no hice correctamente las cosas de lo que sembré. O sea, va a ser tu año para que puedas empezar a planear el futuro y definir y que aterrices lo que visualizaste en todo este tiempo que te ha tocado pues ver qué estás haciendo con tu vida en todos los aspectos, en lo físico, mental, espiritual, económico, amoroso, familiar, todo. Entonces es un año en el que tienes que todavía tienes 6 meses para que aterrices todo lo que has visualizado y lo que quieres. Porque para el 2022, que vas a trabajar con un 8, viene justamente el año de la cosecha, de los logros, de los retos, de la conquista a superar. Es el año de la cosecha justamente para ti, Lito. Y va a ser una cosecha sí y solamente sí hiciste tu proyecto de que ya vas a llegar al año 9, ¿no? Uh-huh. Un trabajo, tienes que ver qué hiciste desde... En este ciclo estás, el 8 es 2022, el año 7 es 2021, el 6 es 2020, 5 2019, 4 2018, 3 2017, 2 2016 y empezaste todo este ciclo en el 2015. Entonces, es muy interesante todo esto para ver cómo le hemos dado construcción y fuerza a nuestro ciclo de vida numerológico. Porque este año 2022 que viene, Lito, va a ser, como te digo, es tu año de cosecha y va a duplicar tu abundancia si hiciste tu ciclo correctamente de forma armónica. Así que un 8 es lo máximo que puede pasar porque pues viene lleno de cosas buenas, siempre y cuando obviamente hayas hecho tu tarea de los 9 años, si no, pues ahí vas a estar tronándote los dedos, el corazón, los pensamientos, las pestañas, la cabeza, porque acuérdense que no solo es lo económico. Ok, muy bien. Ya está preocupado, bueno, listo, ya está preocupado. No, ¿sabes qué? Me quedó sorprendido, me quedó sorprendido por el tema de que en 2015 justamente fue cuando inició, ayer lo platicábamos, Marito, o sea, así es. En 2015 fue cuando iniciamos el proyecto de, pues, de Radio Abasto, sino 2014, 2013 empezamos radio. A trabajarlo, y luego 2015 entra una radio, exactamente ya de manera consolidada como estación de radio independiente. Qué raro, ¿no? O sea, dices, wow. O sea, los números no mienten. No es raro, Lito, no es raro. Es que no es la numerología no es una técnica adivinatoria, es un estudio que viene desde muchísimos años, ¿no? Bueno, y por ejemplo, o sea, en el año 8, el año 9, viene lo que mencionas ahí, cierre de ciclo. Y luego en el año 1, ¿qué viene? O sea, otra vez empezamos un ciclo, ¿qué onda? Exactamente. Vamos a empezar a describir, no sé si tengas por ahí, bueno, ya sé lo que vamos a hacer. Voy a empezar a explicarles el ciclo, número por número, y ya después a las personas que les interese, pues que pongan atención a todos los números para que sepan que tienen que trabajar. Obviamente. Nada más una cosa, María. Hay varios. ¿Cómo sacan su número para saber? Sí, también. Es sumar tu día, tu mes y el año 2021. Por ejemplo, tú, Maro, okay. Es 8 más 10 más 2021 da un 23. O sea, 8 más 10, 18, más 2, 20. 20. Más 2, 22 y 1, 23. Okay. 2 y 3 te da 5. A ver, entonces pongan atención, amigos que nos están viendo, porque así vamos a avanzar mejor y como dice Mari, se me hace muy buena idea porque vamos a poder estar todos. Entonces, sumen nada más su día de nacimiento y su mes. Día de nacimiento y mes.
y de ahí lo aumentan dígito por dígito, pues, dígito por dígito, y lo que les resulte, ya los dos dígitos, pues, lo suman entre ellos mismos. Por ejemplo, como dice Mari, a mí me tocó el 23, 2 y 3, 5, y por eso yo el número 5. Y si sumas 8 más 10 más 2 más 2 más 2, que es el 2022, pues obviamente pues llegas al 6. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Ok, fíjate. ¿Sí entendiste, mi querido Lito? No, a ver, otra vez me perdí desde el 8. Ay. A ver, 22 más 7. 29. Más 2, que es, 31. Vamos a sumar el 2021. ¿Mandé? 31. Ajá. Más otro 2. 33. Más 1. 34. 3 y 4. 7. Es tu año del 2021. Ah, muy bien. Ok. Y si lo sumara, si sumaras 22 más 7 más 2022, pues te da 8. Muy pero bien. Fíjate qué interesante, Leo, a los que nos están viendo, porque volvemos otra vez a lo que decía Mari en el principio. ¿Por qué es la importancia de todavía a mitad de año darnos cuenta en qué número estamos? Porque tenemos todavía la mitad de poder recuperar lo que estamos haciendo, ¿eh? Sí, claro. Como decía Mari, no espérate a diciembre para empezar. No, estamos ya a la mitad del año y estamos conociendo, por ejemplo, ahorita que en el caso de Leo, en el número 7 de responsabilidad, de estructura, asumir su propia realidad. Si todavía no lo ha hecho Leo, todavía tiene 6 hermosos meses para lograrlo. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Julio prácticamente estamos empezando, es la segunda semana. Entonces, está perfecto sí, para todavía poder enderezar lo que no pudimos haber hecho bien. Así exactamente. Es. Por eso, pues no hay que esperar a las 12 campanadas de la cena de Año Nuevo para hacer un cambio, pues ya claro, tenemos que estar preparados, o sea, y ya tenemos que estar listos con el trabajo que tenemos que hacer para el 2022. Exacto. Oye, y qué padre y qué importante es saberlo, ¿no? Porque muchos esperan ya de verdad en diciembre que iniciamos, bueno, que termine el año y en enero inicio. Por favor, dense cuenta que puedes iniciar ya, o sea, no te esperes a fin de año, no te esperes a inicio de año, tienes que iniciar ya. Y, por ejemplo, a mí con este tema del número 7, pues sí, tienes que ver, o sea, tengo 6 meses más para saber qué onda, ¿no? O sea, como dice Mari Carmen, no hice mi chamba antes, pues sí, vas a tener ahí complicaciones. Pero, no, pero si la hice chance, bien. Claro, pero tienes chance de aplicarte, Lito. Por si las dudas, pues mejor aplícate exactamente en esos rubros de tu número 7. Responsabilidad, es, estructura y asumir tu propia realidad. Y si ahorita a lo mejor, después de que Mari termine, si quieren, como que andamos un poquito en entender a lo mejor cada punto para que nos quede más claro. ¿Te parece, Mari? Claro. Andate. Que sí. Okay. Sí, con mucho gusto. Entonces, si quieren, entonces empezamos por el año número 1. Ok. Regresando, sí, sigue compartida la imagen, perdón. Sí, que no. Sí. Ok, perfecto. Es que nada más la minimicé. Bueno. Ok, bueno, como les decía, cuando entramos, por ejemplo, Lito, que el 2022 está en un año 8, en el 2023 va a estar en un año 9 y en el 2024 empieza ciclo. Empieza ciclo 3. ¿Qué va a suceder? Y tú hasta el 2025, ¿verdad, Maro? Yo hasta el 25, sí. Ajá, 22, 23, empieza. 24, 25. No, yo empiezo hasta el 26. 26. Bueno, entonces fíjate muy bien, mi querido Lito. En el año 1 es un inicio, es vida nueva, es renovaciones. Por lo tanto, es el mejor año del ciclo. El año 1 es el mejor año del ciclo porque es el momento ideal para poner la semilla. Ok. O sea, es el año de la siembra. Es el momento ideal para poner esa semillita que nos va a dar frutos. Entonces, ¿qué semilla voy a poner? ¿Qué frutos quiero tener? ¿Y en dónde los queremos tener, no? Exactamente. Ahí entran, Mari, todas las áreas de la vida, ¿verdad? Trabajo, familia, espíritu, cuerpo, todo.
Todo, todo, todo. No nada más ver lo económico ni los negocios, sino también, como dice Maro, la familia, el amor, la pareja, los hijos. Son muchas cosas, las relaciones con socios o con el equipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo voy? ¿Qué voy a sembrar? O sea, es tan importante ver que sembramos tantas cosas en la vida. No solamente es lo económico o los negocios o lo espiritual o la familia, son muchas cosas las que sembramos. Entonces hay que poner atención. O sea, la vida, pues, tiene sus matices y su importancia. Entonces, ¿qué voy a sembrar en el año uno? Es el año, fíjense también, es el año de independencia. ¿Por qué? Porque empiezo una vida nueva. Es el momento de volar, ¿no? Y decir, quiero esto, pero ¿qué tengo que hacer para que llegue eso? ¿No? O Claro. muchas cosas que queremos. Claro que podemos pedir infinidad de cosas, pero ¿qué tenemos que hacer? Y la frase, fíjense, aquí la frase que utilizamos y que es muy válida en este año número uno es, yo puedo solo o yo puedo sola, porque es una intención personal, un Claro. deseo personal, un proyecto personal, ¿no? Aquí nada Claro. de que no, a ver, me va a ayudar mi compadre, me va a ayudar mi esposa. No, no, yo, ¿qué tengo que hacer para poder recibir en el año 8 los frutos de esta semilla que voy a sembrar o de estas semillas? Porque pues, son muchas, ¿no? Las que tenemos que sembrar. Después nos vamos al año 2, como les decía, en este 2021 se brincó al 11, porque para todos, si hacemos los ejercicios, nos da 11. Y es el año, justamente, este año 2, para poner nuestra semilla y todo lo necesario para asegurar que venga, pues, un super árbol, ¿no? Fuerte, frondoso. Es el año de nutrir. Entonces nos tenemos que preparar, nos tenemos que capacitar, nos tenemos que comprometer, tenemos que limpiar el terreno y es el momento de tomar decisiones y salir de nuestras fronteras. Fíjense, cuando hablamos de limpiar, imagínense cuántas cosas, ¿no? En el camino, después de vivir un ciclo de 9 años, tenemos que limpiar. Malos pensamientos, peleas, discusiones, malas decisiones en los negocios, amistades no convenientes. O sea, son muchas cosas las que el ser humano tiene que limpiar en su camino para que, pues, podamos tener un árbol sano de lo que Volver vamos a a preparar la tierra, de alguna manera. de alguna manera, donde Tenemos vas a que, sembrar el digo, árbol, ya ¿no? pusimos la semilla. Sí, ya pusimos la semilla y ahora tenemos que cuidar esa zona, ¿no? Para que no lleguen, pues, pues pisen o echen algún líquido que vaya a matar el crecimiento de nuestra semilla, ¿no? Después viene en el año 3, es cuando ya germinó la semilla, ya se ve lo verdecito, ¿no? De la plantita, así que apenas empieza a salir, ay, ya empezó a sacar sus ramitas. Porque el año 3 en el ser humano, dentro de su ciclo, es un año de notoriedad y de brillo. Es un año de oportunidades de trabajo o de pareja, ¿no? En caso de que no se tenga pareja, es un año de oportunidad para el trabajo, para la pareja. Es un año de rescatar a nuestro niño interior. Entonces, en ese año vamos a poder hacer lo que se nos dé la gana y gozar de la vida, de hacer cosas que nos proporcionen felicidad, pero no poner en riesgo la plantita, ¿no? Que sí, pásele las vacas y la pisen y, híjole, ¿cómo crees? Ya me la mataste. Entonces, hay que vivir, divertirse, sacar a nuestro niño interior, darle felicidad. Y
va a ser un año que podemos utilizar esa frase de yo brillo y me doy permiso de irme de viaje, de iniciar una relación, pues esperemos que funcione, de meterme a jugar fútbol americano, aunque no sepa. Es un año de darnos permisos, ¿no? Para hacer muchas cosas. Entonces, pues es como el recreo, el año 3, ¿no? El darnos el espacio y la oportunidad de hacer cosas que nos hagan felices. Porque después viene el año 4. Y justamente, pues en el año 4, pues tiene que empezar la construcción, la disciplina, el tiempo de poner orden en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya empiezan a crecer las raíces bajo la tierra, que le va a permitir, pues, al árbol a crecer alto, fuerte, y va a ser un año muy esforzado y laborioso que nos dé esa plataforma estable que necesitamos como seres humanos. Imagínense que somos un árbol, ¿no? Imagínense cuántos frutos podemos dar y no lo desconocemos. Aquí nuestra frase sería: es momento de poner orden en mi vida y edificar algo sólido, ¿no? Y si no construimos nada en el año 4, el siguiente año, pues nos va a hacer salir de nuestra zona de confort poniéndonos en crisis. Por eso, en el año 4 es un número que nos viene a poner en orden y hay que ser precavidos. Es un año para ahorrar. Hay que tener un ahorro en el año 4. Entonces, eso es muy, muy importante tenerlo presente, que hay que guardar, ¿no? Porque en el año 3 hicimos lo que se nos dio la gana, gastamos, viajamos, fuimos, venimos, brindamos, hicimos. Pero en el año 4 ya, a ver, vamos a poner orden. Quietecito, porque sí ya empezó a salir la plantita, pero ya ahorita en el año 4 ya están empezando a salir las raíces de nuestro arbolito o de nosotros mismos. Entonces vamos a ver en qué nos vamos a convertir. Y viene justamente después el año 5, que es el que nos está tocando vivir a todos ahorita en el 2021, que, como le decía a Maro, es el año del progreso, del movimiento, de salir de la zona de confort, es el año de la libertad con una nueva realidad, evidentemente, ¿no? Fíjense, sí pudimos nosotros tener un año de libertad. ¿Por qué? Pues porque dejamos de ir a la oficina, dejamos de ir a la escuela. Entonces, pues estábamos en clases, por ejemplo, los niños en clases en línea, y pues también tenían abajo el pantalón de la pijama y acá estiraban la manita y pues se comían una uva o una galletita. O sea, fue un año de mucha libertad. Sin embargo, también fue un año de adaptabilidad. Tuvimos que adaptarnos a estos cambios que la pandemia nos trajo y nos hizo. Nos obligó. Nos obligó a vivir. ¿Ok? Perfecto. Después, pues le brincamos, bueno, le va a tocar a Maro vivir pues toda la responsabilidad que implica el año 6. Y el año 6, como les había comentado, pues es un año de trabajar en las relaciones, no solo de familia ni de pareja, sino pues también de compañeros de trabajo, de amigos, que a lo mejor por ahí dejamos de ver o de convivir con algún grupo importante con el que tuvimos un lazo. Y en el año 6, pues ya las ramas crecieron y empiezan a aparecer los frutos, ¿no? Verdecitos ahí, muy lindos. Y va a ser, evidentemente, el año más fértil para parir cosas, porque abonamos muy bien la tierra, la cuidamos, estuvimos al pendiente. Y aquí lo que saquemos de nosotros hacia afuera cuando estemos en el año 6
va a ser en energía, como les dije hace rato, de grupo o de familia. Es ese año ideal para hacer una sociedad, de poner atención en lo que estemos generando o desarrollando, en familia, en lo espiritual, en laboral, en lo económico, ¿no? Por eso hay que poner atención en nuestro todo, porque es aquí los 360 grados de, pues, de nosotros mismos, ¿no? Claro. No solo somos físicos, somos mental, somos espiritual, somos emocional, somos económico, somos muchas, muchas cosas. Para luego llegar al año 7, que es el año que ahorita le está tocando a Lito vivir, que es el año, como te dije, de la responsabilidad, de la estructura, de asumir la propia realidad. Y esto quiere decir que es un año de la administración y la estructura. O sea, tienes que terminar de administrar y estructurar bien este año, mi querido Lito, y que veas la responsabilidad de lo que deberás hacer con los frutos que vas a cosechar el año que entra. Porque pues hay que administrar ese desarrollo. Este año te pide auditar y puedes corregir con esta auditoría que hagas. Y pues obviamente vas a poder planear tu futuro, definir, aterrizar lo que has visualizado. Eso es muy, muy importante, el visualizar, a ver, ¿qué tengo que hacer en esta área, en esta otra? Y si por ahí te atoraste con algún error en algo, estás todavía a tiempo para corregirlo. Porque cuando llegues a tu año 8, que es tu año de la cosecha, pues vas a cosechar solamente si hiciste tu proyecto, ¿no? Desde el año 1, desde el 2015, ¿no? Quedamos. Sí. Y si no plantaste, pues nada, pues no va a haber cosecha, obviamente, ¿no? Y pues la cosecha va a ser como un embargo a lo mejor, ¿no? En lugar de que tengas frutos, te van a llegar a embargar. Y pues obviamente sería un año de mucha frustración, de sentimientos de derrota, de crisis financiera. Por eso, el año de cosecha, pues duplica tu abundancia si hiciste tu trabajo, si hiciste tu ciclo correctamente de forma armónica, ¿no? Y pues ni te detengas con un 8 porque vas a vencer el obstáculo que tú quieras. Es un año, pues, maravilloso, obviamente. Y después okay. que ya cosechaste y que hiciste todo este movimiento y disfrutaste de los beneficios de la cosecha, pues llegas a tu último año del ciclo, que es el año 9, que es tu término, que es tu fin, que cierras el ciclo de siembra, vuelves a limpiar la tierra para que pues vuelva a ser fértil, terminas los procesos abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Si estabas peleado con tu vecino de enfrente, pues ya, dile, ¿sabes qué? Peace and love, vamos a sanar heridas y vamos a llevar la fiesta en paz. Y pues ya, cierras ese proceso abierto, ya no dejas abiertos sentimientos, emociones, pensamientos, malos deseos. Y pues no comprar nada. Este año sí no se compra absolutamente nada. Porque el 9 pues, va a ser ese puente que nos va a llevar de A a B. O sea, no hay que plantar nada. Es un año justamente para hacer análisis. O sea, tenemos que ser analíticos en este periodo. ¿Qué les parece, chicos? Pues mira, a mí la verdad es que está padrísimo el tema de la numerología y creo que mucha gente también aquí nos está comentando. Hay buenos comentarios. Me los voy a empezar a chutar, ¿no? Sí. Para que la gente esté ahí al pendiente. Lo malo es que ya no me permite regresar. No sé, a ver. Pero bueno, voy a tenerlos aquí. Ivor Rodríguez, Roger Rodríguez, Angélica Castillo, Jafa Melamed, dice Pili. Pili dice, qué increíble y sencillo nos explicas, Mari Carmen. Eres espectacular y brillante. Muchas gracias. Los demás no los puedo recuperar, Marito. No sé si tengan los primeros. Pero tengo aquí ya mandaron unas fechas. No sé si vamos a decir fechas de algunas personas
o ellos ya sacaron su, este, su tema de número de año en el cual se encuentran. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece? Pues mira, Pues más bien aquí lo que yo les estaba escribiendo es que pueden sacar su año para que nada más se guíen en la gráfica que nos puso Mari Carmen. Entonces estaba haciendo yo exacto. el ejemplo ahí, por ejemplo, de 26 de noviembre. 26 de noviembre sería 6 más 2, 8. 8. Más 1, 9. Más 2, 11. 11 más 2, 13. Más 2, 15. Más 1, 6. 6 y 1, 7, es el número 7. ¿Sí En estamos el bien? 2021. En el 2021, sí, Y acuérdense, en el tienen que. 2022 trabajará con el 8, o sea, está como el Exactamente, hito. está como listo. Entonces, tienen que sumar nada más su día y su mes y sumarle el 2021. Lo que les dé esos dos dígitos de resultado, lo suman entre ellos y les va a dar del 1 al 11. En el caso de los que le sume 10, el 10 es 1, ¿verdad, Mari? Exactamente. O sea, están ahorita precisamente en su año todavía. Es un año maravilloso, Exactamente. como decía Inicio. Mari. Están iniciando su ciclo. Exacto. Exactamente. Y entonces todavía tienen 6 meses para ver bien si siembran más semillitas o se Exacto. quedan con una, con dos, con tres. Es importante porque es un Exactamente. año en donde tienen que tomar decisiones importantes. Sí. A ver, Guille, dice Guille que no le entiende. Guille, ponnos tu edad, perdón, tu edad, tu fechada, nada más día y mes, y ahorita te lo sacamos. Fácil. Ah, sí, puso. Sí, exacto, No se Guille. pone el Guille año, acuérdense, García. el año de nacimiento ahorita no importa, solo No. es Solo su día y día mes. y su mes, día y mes. Exacto. Por ejemplo, 20 de mayo, el 20 de mayo es 2 más 5, 7, más 2, 9. Más 2, 11. Más 1, 12. 2 y 1, 3. 20 Tres. de mayo es igual al número 3. Ahora sí, chequen Exacto. nada más la gráfica que nos estaba hablando Mari. El número 3 están en el año de, como decía Mari, en el que se puede. Ya sembraron el año antepasado. Entonces ahorita Ya están. está saliendo la plantita Ya y está ahorita saliendo la planta. dense permiso de hacer lo que quieran. Pueden irse de viaje, pueden hacer lo Son que libres por el sacar su momento. niño interior. Ajá. Exacto. Es el Exacto. recreo. Exacto. Es el recreo. Bueno, ahí está, del 20 de mayo. Mira, es que yo creo que quieren así como de manera rápida. No sé si puedo. Yo tengo de Ivonne Rodríguez para abajo, mi querido Marito. No sé si tengas tú ahí Ahorita alguno. lo busco. Nada Aquí ya más. vimos a Guille, ¿no? Que dijo 16 de junio, Guille. 16 de junio, Entonces, según yo es el fíjate. 10, ¿no? No 6, sé. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18. Está cerrando este 9, ¿no? 16 de junio. Ah, 16, sí, Ah, cierto. 2, 16. 14. 16 de junio. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 y 1. No, es 3, ¿no? 16, 17, 18, 19, 20, Ah, 21, no, es que 22, falta 23, 24, uno. 25, 26, 27, 14, 15, 16, 7, 8, 17, 9. Está en 19. el 9, ¿no? Da 27. No, Ah, en el. está. Daba ya mis cebolas. A ver, Y es el bueno, 16 mientras. 6. 16 más Igual. 6. 16 más 6. Pues 22, ¿no? 22 más 2, 24. 24. Más 4, 26. 28. Más 1, 27. Está en 8, está en el 8. No, está en el 9. 2 más 7 es 9. Okay, ya me hice A ver, pero es que creo que ahí estuvo bolas. mal, porque era Ah. 24 más 4, ¿no? 24 A más 4, ver, 28. otra vez, ahí va. No, 16 más parecemos que estamos en la 6. escuela. 22. 22 más 2. 24. Más 2. 26. Más 1. 27. 27. 2 más 7. 9. Está en 9. el año 9. Ah, muy bien. Te habías O dicho sea, 8. Sí, no, yo Guille, entendí 8 también. no, No, está en pero está bien, el está año en el 9. 9, Guille está en cerrando el año. ciclo. Está cerrando ciclo. Ahorita tiene que reflexionar todo lo que hizo en un ciclo de 9 años, en donde se resbaló, en donde hizo las cosas bien, porque el año 2022 va a empezar con su año 1. Entonces, Así el es. año 1, pues es el mejor ciclo, es el ideal para poner su semilla,
es el momento en el que tiene que pensar qué quiere sembrar. Es el inicio, o sea, en el año uno estamos iniciando nuevamente. O sea, el año que entra para Guille, el 2022, es cuando va a empezar su año precioso, por decirlo así, ¿no? Pero este año es de reflexión, ¿eh? De decir, de cerrar ciclos. Si está peleada con alguien, pues ya va, ve y dale la mano y dile peace and love. Nos y cada quien por su lado. Exactamente, no pasa nada y bendiciones, mandar luz y bendiciones. O sea, es un año de pensar, de reflexionar todos tus 9 años atrás. Así que ve qué pasó hace 9 años. Exacto. En dónde estabas parada, en dónde estabas estacionada y qué puedes mejorar de todo ese camino recorrido. Dice Carmen Barreras que ya es 3, entonces estás en el año 3. Esto quiere decir que estás en el año de tu libertad. Puedes viajar. En el recreo. Estás en el recreo. Haz lo que se te plazca. Tú no te preocupes. Hazlo. Sin remordimiento. ¿No? Y pero con responsabilidad. Sí, claro. Todo con medida. Nada con exceso. ¿No? Así. ¿No? Más Ponce que Deolarte. Oh, no sé. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Que disfrute, porque después en el año 4 tiene que trabajar durísimo. Tiene claro, que, por supuesto. Tiene que esforzarse y tener una plataforma súper estable. O sea, es el momento de que ponga orden en su vida en el año 4 y edifique algo muy sólido. Entonces. Oye, también aquí, por ejemplo, dice Pili, yo soy año 8 en este momento. Ok. El año 8 pues dijimos que es el... Está cosechando. Uh-huh. Ahorita va a recoger, y si hizo bien su trabajo, pues va a estar muy contenta recogiendo los frutos. Igual que el mismo tema de Elide Luque, que lo mismo tiene año 8. Igual, Angélica Castillo, nuestra amiga, dice, yo soy 6, año 6. ¿El 6 qué era? Es cuando tenemos que consolidar, o sea, ya crecieron las ramas, ya aparecieron los frutos, va a ser un año muy fértil el año 6, y es un año de energía grupal, de acercarse a la familia, de crear lazos con amigos, con grupos de trabajo. Es un año excelente para perdonarse en familia o de hacer sociedad a nivel, pues, empresa, negocio, lo que sea. Entonces, hay que poner nada más atención en lo que se esté generando o desarrollando. Pero es un año así como para afianzar, reforzar todo lo que podemos hacer en grupo. En grupo de trabajo, en grupo de familia. Muy bien. Bueno, por ahí están. Ya habíamos explicado que el año 1 es el inicio de ciclo, ¿no? Exactamente. Es el año de yo puedo solo, yo puedo sola. A ver, aquí tengo, Julito, tengo a Yafá, Melamed, dice 2 más 4 más 8 más 2, el 0 no cuenta. Él es del 24 de agosto. Entonces se suma 4, 8, 8, 10, 12, 14, es 10. Yafá. Entonces es 1. Melamed es 10, es igual a 1, está en su año, en el que está sembrando. Uh-huh. ¿Quién más tenemos por ahí que se le haya dificultado? Pues no sé si Roger ya ahí, no sé si ya se. Roger ya no sé, ya no. 14 de enero, es 14 del 1, sería él. Es 15, 16, 17, 18, 19, 20, está en el 2. Okay. Ajá, año 2. Exactamente. ¿Verdad? Uh-huh. Está en el 2, Roger. Ya está poniendo la semilla y todo lo necesario, el abono y todo para que venga su árbol muy fuerte. Lo tiene que nutrir, lo tiene que regar, tiene que prepararse, capacitarse, comprometerse en lo físico, mental, espiritual, emocional, familiar, pareja, todo. Seguir quitándole las hojitas al terreno que no le permita entrar el agua suficiente, y es momento de que tome sus decisiones y que salga de sus fronteras. Okay.
Y bueno, creo que son todos hasta ahorita, si no estoy mal, ¿no? Katy dice, hola sobrevivientes, Maro, Leo y Mari Carmen, gracias, un saludo mi querida Katy. Guille García ya está, el ID Luque ya sacó el número 8, él ya dijo. Adriana Santiago dijo que era 5 del 11, pero no sé, en realidad, Adriana Santiago, 5 del 11, 5 del 11. Y bueno, por aquí en lo que sacan ese, Adriana Santiago, 5 del 11. En recreo también, Adriana está en recreo, está en el número 3. Venga, Adriana, haz lo que se te plazca, con medida. Estás en el recreo. Dale, oye, con todo. Rápidamente aquí tengo a Tita Lubiano, está en el 2, porque es 25 de agosto. Ajá. 25 de agosto, está en el 2, y Jaime Ponce es del 6 de septiembre, está igual en el 2. Ok. Los dos están en el 2. Ay, qué padre, ¿eh? Está bien. Pues que tienen que tomar, es momento de tomar decisiones, de que salgan de sus fronteras, de que nutran lo que están ahorita, pues ya que lo pusieron en la tierra, dicen voy a sembrar esto, ya tienen un plan. Entonces es importante que pues lo cuiden esa semilla, pues para que crezca fuerte ese árbol, justamente. Exacto. Dice Katy Ponce, yo, por favor, 13 del 11. 13 del 11. También año 2. Uh-huh. Año 2, igual que Don Jaime, igual. Igual. Ajá. Que Don Jaime, igual que Tita. Están los igual tres. Están los tres en 2. Órale. Estoy viendo aquí que Ivonne Rodríguez es número 4, porque es del 15 de febrero. Entonces, nada sí. Más aguas, mi querida Ivonne, porque tienes que ahorrar este año. El año 4 es un momento de que pongas en orden tu vida y para que puedas edificar algo sólido. Porque si no construyes, si no siembras nada este año, el siguiente te sales de tu zona de confort poniéndote en crisis. Entonces, este número 4 nos viene a poner en orden y hay que ser precavidos y tener ahorro. O sea que este año nada de que me voy a gastar en los regalos, nada de que me voy a ver China Libre y voy a tirar mi sala, y no, ahorita nada de que tires la sala, ni el comedor, ni la cama, ni las cortinas, nada. Es, mira, año de ahorrar. Oye, Estrellita Bren puso, según yo soy 8, año 8. ¿De cuándo es? Ella es del 20 de octubre. Es 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 y 1, 8, ¿sí? 8. Es del 8. Es del 8. Está cosechando. Ok, muy bien. Está cosechando lo que sembró. Muy bien. Sí. Oye, qué padre, ¿eh? Porque va muy enfocado al 8. Yo que estoy más cerca de ella, puedo asegurar que le está yendo bien. Oye, también del 25 del 12. 5. Año 5. Año 5, ¿qué dijimos que era? Igual que yo, está igual que yo. No, tú eres 6. 5. Yo estoy ahorita en el 5, voy a pasar al 6. No, Maro, la 25 del 12 está en el año 6. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4 y 1, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuéntale bien. A ver, otra vez, ¿qué día es? Está más emocionante las sumas. 25 son 7. 7 más 2, 9. 12, ajá. Más 2, 11. No, 25 es 2 más 5, 7. 7. Y luego vámonos con el 12, 7, 8, 9, 10. 10. 5, 7 más 2. 9. Más 1, más 1 del 12. ¿Cuál 12? Sí, porque es diciembre. Porque es diciembre. 25 del 12. Ah, ¿no es del 11? No, 12. Diciembre. Ah, 12. Entonces sí, perdón. Yo estaba diciendo de noviembre. Sí. Entonces, esta persona, ¿quién es del 25 del 12? Mario.
A Mario está con el año 6, o sea, tiene que hacer pases, reunirse con la familia, hacer energía de grupo, ver amigos que no ha visto hace mucho tiempo, hacer lazos con sus grupos de trabajo, todo eso le toca este año. Oye, por último, puedes ser de Vicky, sería del 22 del 4. 22 del 4. Así es. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. 4. ¿Está, 4 también? 4 vale. Está en año de ahorro. Ok. De perfecto. Mucho ahorro, de. No gastar. De poner en orden su vida. De, para poder edificar algo bonito, pues que crezca algo lindo. Entonces, bueno, es importante que ponga en orden y que dé una plataforma estable. Y ahorrar, ahorrar, ahorrar. Ahorrarse malas palabras, ahorrarse dinero, ahorrarse malos pensamientos. Entonces, pues no. Oye, aquí dice Estrellita Bren, los voy a regresar a la primaria, es 6, con el número que estaba de diciembre. Sí, pues yo estaba en noviembre y era diciembre. Sí. No, sí, pues Guille, fue lo que le dije, que era 6. Y dice Guille García, lo regresamos al kinder igual que yo, dice. Pero ahí está. Bueno, ahí son los años, digo, ya más o menos la gente que no ha hablado, que está ahí, pero que no ha escrito, ya sabe más o menos cómo sacar su número, su año. Claro. Oye, padre, no, y la gente, mi querido Leo, Mari, que ve la repetición, pues ya vieron cómo hacerlo. Saquen su número y regrésense, pues pónganle atrás la grabación o háganle un screenshot. Sí, háganle un screenshot al al más fácil, ¿no? A la imagen. A la imagen, y de ahí vayan siguiendo, está mucho más fácil. Y si tienen duda, pues ahí están las redes sociales de Mari. ¿Dónde te podemos encontrar, Mari? Pues pueden escribirme 55 51 89 278. A mi WhatsApp. Ajá. O me pueden escribir a terapia.sandoval@gmail.com. Ok, ahí está. Ahí está más fácil. Mari, pues da todas las terapias en relación, pues. ¿En qué nos puedes ayudar, Mari? La gente que te esté viendo ahorita que diga, bueno, ¿en qué nos ayuda Mari exactamente? Mira, ahorita lo que he tenido la oportunidad de trabajar mucho con esta situación son en desbloqueos emocionales. Tenemos contenidas muchas cosas que a veces pensamos que ya las superamos, pero traemos cosas guardadas desde que somos niños, desde la infancia. Entonces, es muy importante desbloquear, sacar, liberar. Los desbloqueos son una maravilla para poder entender en dónde estamos atorados y por qué no podemos avanzar. Porque con el desbloqueo hacemos un análisis con cada uno de los, pues de las personas con las que tenemos relación desde nuestro primer círculo, familia, papá, mamá, hermanos, y después viene pareja, hijos, incluso mucha gente que le tocó vivir con abuelos o con tíos. Es muy importante ver todo ese enlace, toda esa telaraña que tenemos tejida con toda esta gente y poder ver en dónde tuvimos un atorón y liberarlo, soltarlo, pues, para poder avanzar y ser felices, ¿no? Okay. Entonces podemos trabajar en eso y empleo evidentemente mucho la parte de la numerología personal para ver nuestras características, conocer nuestros aspectos positivos, nuestros aspectos negativos y saber en dónde estamos parados. Si más en lo positivo, si más en lo negativo, pero pues todos tenemos lado A y lado B. Entonces, conocernos es súper interesante, súper importante para pues poder potencializar lo bueno y pues eliminar en la medida de lo posible lo malo. ¡Qué padre! Eso pues sí. Ahí está, señoras y señores, numerología con Mari Carmen en estos jueves de brújula, que la verdad es que son extraordinarios. Muchas gracias, Mari. Estuvo muy padre el programa, ¿eh? Qué bueno que haya sido útil, es lo más importante. Y lo importante, como decías tú al inicio del programa, que estamos todavía a la mitad del año, tenemos pues la mitad de tiempo todavía para enderezar, según el número que nos haya tocado,
chequemos bien con calma y enderecemos el camino para que podamos cosechar, así como mi querido Lito, que va a cosechar muy bien el año que entra. Y mientras tanto, mañana, mi querido Leo, ¿qué tenemos? Mañana tenemos una gran, gran noche de bohemia, no se lo pueden perder, es con nuestro amigo Zabdiel, es su nombre artístico, ya lo tuvimos unas fallas técnicas ahí la vez pasada, pero en esta ocasión ya va a estar con todo al 100 hablando técnicamente. Entonces, no se lo pierdan, 9 de la noche, aquí en su estación, UNE Radio. Mi querida Mari Carmen, muchas gracias por el día de hoy aquí, La Brújula. Mi querido Marito, gracias. Gracias a ustedes. Tengan gracias, excelente Mari. Noche. Duerman muy bien, más que bien. Un beso a todos. Bye. Bye. Gracias, bye.